hoy quiere que le traiga un vasito con agua. Gracias, mi amor. Sí. Ay, Juan Manuel, esta situación es tan incómoda. Yo sé que mi estadía aquí ha agudizado los problemas con las hijas de Santiago. Y sobre todo Paz, que la preferida, ella puede interferir en nuestro matrimonio. No, 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 Alicia. Las cosas no son así. Si don Santiago la quiere como dice, él se puede enfrentar a la señora Paz. Hijo, ¿y a usted le duele mucho verla? Sí, claro que sí. No le puedo mentir. Pero ya hablamos y no hay vuelta atrás. Una vez aclaradas las cosas con Paz, podemos continuar. Discúlpeme, Alicia. Discúlpeme, señor notario, puede continuar. Y a nosotras no nos pensaban invitar. Deberíamos estar en primera fila, ya que somos las más afectadas. Inés, ¿quieres hablar tú primero o hablo yo? Camacho, así se armó. ¿Qué se supone que está haciendo usted aquí? Bueno, ¿y es que nadie va a hablar? No, nadie va a hablar porque las señoras ya se van. Esto es una ceremonia íntima. Se retiran inmediatamente, por favor. ¿Íntima? ¿De qué clase, don Santiago? Como cuando usted y yo hacíamos el amor en la oficina. Vaya, por favor. Por favor, nada. Usted no tuvo clemencia cuando me despidió. ¿Por qué? Porque temía que esta señora se enterara de todo. Katia, ¿usted era la amante de mi papá? ¿Ella fue la amante que tuviste después de que terminaste con Alicia, papá? Si usted se vaya para la casa y... No, chico. Yo también estoy aquí por mí. Este me parece un buen momento para que hablemos todos. Ya tu papá se enteró, así que me parece justo que tú también te enteres. Santiago es el hombre con el que estuve durante los últimos 12 años de mi vida. Señora Paz, yo lo dejé todo por su padre. Abandoné a mi esposo, me peleé con mis hijos, todo por amor a él. Y mire cómo me paga, casándose de un día para otro con esta señora.